En el cementerio estamos trabajando para realizar el recondicionamiento de todo el cementerio. Continuamos normalmente con el corte de pasto dentro del mismo, así como también el rastrillado de las calles, porque tiene calles de conchilla. Y bueno, hay tres personas durante la semana que se dedican a realizar este tipo de trabajo. ¿Hay menos personal ahora en esta época de pandemia o hubo menos personal? No, mantuvimos el personal. El personal estuvo garantizado durante toda la pandemia y sí, se estuvo realizando trabajos de corte de pasto, realizamos trabajos también de pintura. El que pudo haber ido desde que abrió hace dos semanas nuevamente al público puede haber notado que se recondicionaron las calles de entrada, se realizaron pinturas y se realizó la pintura del monumento principal y también la pintura de los carteles de las parcelas, ¿sí? Uh-huh. Donde había un poco de pasto es en la parcela G, que justamente se estuvo realizando para el Día del Padre, acomodando todo el cementerio para que la gente lo encuentre bonito, y quedó un poco de pasto sobre algunas tierras ahí que... Sí. También quedó debido a que llovió justamente, y bueno, llovieron dos o tres días durante el pasado Día del Padre, y bueno, eso complicó un poco las tareas, había agua, y entiendo que los reclamos también venían de ese lado, que había algunos pozos y demás con agua. Sí, sí, no sé si de esa parcela concretamente, la parcela G a la que vos haces referencia, pero bueno, nos llamó la atención que fueron varios, como te decía también en forma privada, ¿no? Te lo reitero ahora. A lo mejor han coincidido que justo fueron estas familiares a esa misma parcela, pero bueno, todos coincidían con esto, con lo del pasto, con agua, mucha acumulación, sí, de agua en los floreros, agua también en algunos pozos, como bien decís. Sí, te comento que, bueno, como bien se sabe, la Dirección de Servicios Públicos, en concordancia con lo que es el boletín de emergencia resuelto por el Ministerio de Salud de la provincia, que resolvió minimizar el riesgo de generación de larva en el mes de febrero-marzo, claro, antes de la pandemia que fue dada a partir del 20 de marzo, se había tomado la acción de minimizar los depósitos de agua dentro de los floreros, de los nichos y las tierras. Entonces, esto viene desde antes de la pandemia. Lo que puede provocar que cuando uno entra al cementerio, ve las plantas de hace 80, 90 días, que tras que no teníamos agua en los floreros y luego estuvo cerrado durante 70 días, puede llegar a dar un cierto visto de la planta seca y demás, como una mal vista, pero esto es debido a una indicación del Ministerio de Salud. Uh-huh. ¿Sí? Así que continuamos con esa política hasta nuevo aviso que nos dé el Ministerio, que es contra el dengue, y también, bueno, referido a la pandemia, está abierto solamente de 9 a 12. Claro. Que la gente que va al cementerio y encuentra algo, una condición que no es normal, o como dice que había agua y demás, puede dejarlo sentado en el libro de quejas. Uh-huh. Así también lo conocemos, o sea, sabemos puntualmente y con fundamento qué es lo que está sucediendo. Lo que, ¿sí? El, claro, libro de quejas está disponible. Porque también llamar a la radio y decir, hay un reclamo de, sí, lo podemos hacer, pero no es la vía adecuada. No, eso nosotros lo tenemos que canalizar por... hay un libro de quejas, se anota ahí, pone el nombre y apellido, si no lo quiere poner no hay problema, y nosotros lo miramos cotidianamente y tomamos acción ante el reclamo. Está muy bien. Si nosotros también siempre les decimos a los vecinos que, es más, muchas veces ni siquiera lo sacamos al aire y les decimos cuando por privado nos dan algún reclamo, si ya lo ha hecho en el área pertinente, ¿no? Porque más allá de que nosotros podamos hacerlo así al aire también, o podamos hacer la réplica de lo que ellos necesitan, muchas veces ustedes no están escuchando la radio. La idea es que el servicio esté en condiciones y que la solución llegue, ¿no? A veces... Sí, sí. Está bien que me llames por esto, porque algunas veces la gente no conoce los canales formales de, claro, comunicación, claro, claro, y las vías para atender un reclamo. Entonces, sí, sí, cualquier cosa tiene el libro de quejas, y si ve que eso no da resultado o demás, o también puede acercarse a la Oficina de Obras Públicas
y si necesitan hablar conmigo, los atiendo personalmente, no hay ningún tipo de problema. Reiterame, recuerdo, por favor, el, sí. Ah, me parece que ibas a decir el teléfono, sí, el interno, quería, más que nada. Quería recordar el horario de visitas, teniendo de 9 a 15 estos días, hasta próximo anuncio, si es que sí. Cambiamos de fase, bueno, eso va a cambiar seguramente, y que siempre que concurran al cementerio, que mantengamos el distanciamiento entre personas mínimo de 2 metros. Siempre usando cubrebocas y ante un entierro y demás, que evitar la acumulación de gente. Yo sé, claro, que bueno, es una situación muy especial, pero tratemos de cumplir con estos requisitos mínimos sanitarios. Federico, con respecto al protocolo también hubo 2 o 3 personas que nos decían que habían visto llegar a gente con botellas con agua, que habían entrado con botellas con agua. Sí, yo estoy al tanto de eso también, sí. Me lo trasladaron el personal que trabaja ahí, sí. Pero bueno, es algo que entran con botellas chiquitas de agua en una cartera y bueno, claro, uno no puede controlar absolutamente ese desvío del vecino. Entonces, sí, bueno, tiene que ver con la responsabilidad estamos individual. Al tanto. Tiene que tener en cuenta las personas, la responsabilidad que tiene cada uno como ciudadano ante una política establecida.